hemos abierto los ojos ante la verdad. Mirando cara a cara a la inocencia, hemos contemplado su descoyuntamiento, genocidio y degradación de sus restos para alimentar a seres que continuamente se niegan a replantearse su conducta ante el mundo. Obviando a sus congéneres por preferir un mundo mal teñido de rosa, aquellos que nos quieren alejados del conocimiento, que nos hará despertar y renunciar al victimismo y la aceptación social a través de sustancias que solo nos convierten en marionetas de nuestro peor enemigo. Lucharemos contra aquellos que nos hacen sentir miedo y enfrentarnos a nuestros hermanos. Utilizaremos la rabia como principal arma para derrumbar los templos de todos aquellos hombres que bajo la palabra clarividente de supuestos dioses castigadores provocan la muerte, el hambre y la alienación de cuanto tocan. Porque nos reprimen ocultándonos del mundo. Porque nos matan en estaciones de metro con puñales propiedad de un sistema que financia el fascismo, que es la prim-